Los peces se dividen en dos categorías, peces de agua dulce y peces de agua salada. Los peces de agua dulce viven en hábitats donde la salinidad del agua es más reducida, como es el caso de los ríos y lagos, y los peces de agua salada disfrutan la vida en el océano, lagunas y arrecifes de coral. Peces pequeños o grandes todos tienen su valor y belleza dentro de los ecosistemas marinos. Muchos peces de agua dulce y salada son llevados para estar dentro de acuarios. Preferimos ver en la vida marina, no a través de un cristal, sino en su completo estado de libertad. Número 1. Pez mandarín. Estos peces viven aproximadamente unos 10 años, estando en su hábitat natural. Estos peces se encuentran en las lagunas coralinas y arrecifes. Son originarios del Océano Pacífico a lo largo de las islas de Japón, al sur de Australia. Su figura es de forma cilíndrica y algo alargada. Sus ojos son muy saltones, tiene una boca diminuta y sutilmente avanzada, con una dentadura que consta de varias filas de dientes finos. Su cuerpo no posee escamas, sino una especie de crasa del mal olor por la toxina que incorporan, que le hace más fuerte ante las enfermedades y le protege de depredadores. Este pez se caracteriza por ser un pez de poco tamaño, solo cuenta con aproximadamente unos 7 a 8 centímetros. Sus colores son extremadamente llamativos, con tonos azules, verdes y el rojo con algunas franjas de diversos colores, como el rojo, amarillo, naranja y azul. También la aleta caudal tiene algunos bordes azules, con un maravilloso fondo de color rojo-naranja. Número 2. Llama ángel. Es muy llamativa y está formada por una coloración mayoritaria rojo-anaranjado, con franjas verticales oscuras y una tonalidad azul o morada en las aletas caudal y anal. Se localiza en el Pacífico Occidental, Islas Hawái, Christmas, Marshall y Cook. Mantienen la primera mancha negra tras la cubierta branquial. Se reproduce en cautividad al igual que otras especies. Su buen temperamento en general y su total compatibilidad con invertebrados sésiles junto a su atractiva coloración la hacen merecedor de un hueco entre nuestras pequeñas joyas de arrecife. Como es lógico, esta gran demanda supone que sea una de las especies caras del género dentro de las especies a las que podemos acceder. Número 3. Pez ángel de cara azul. Tiene una hermosa y distintiva librea. Tiene un diseño reticulado azul sobre gran parte de su cabeza y tiene una máscara amarilla sobre sus ojos. Su pecho, aleta, pectorales y caudal son amarillas. Tiene un gran punto negro en la parte posterior de su aleta dorsal. Sus escamas son amarillas, con las márgenes amarillos. Esta especie habita en la laguna, los arrecifes de coral, a lo largo de las pendientes pronunciadas desde la superficie hasta 80 metros de profundidad. Crece aproximadamente a 5 centímetros. El joven comienza a transformarse en su coloración adulta de color amarillo pálido con escamas azuladas y una aleta pectoral de color amarillo brillante. Número 4. Banggai. Son una especie pacífica que le gusta vivir en grupos de entre 2 y 60 ejemplares al refugio del arrecife y entre las púas del erizo diadema Cetosum. Sus ojos en comparación con el cuerpo son grandes para poder descubrir a sus presas entre las sombras. Son peces resistentes que se aclimatan a diferentes condiciones acuáticas siempre que cuenten con defensas por estar correctamente alimentados. Requieren de aguas dotadas de una filtración eficiente y cierto grado de corriente. Se distribuyen alrededor de las 123 islas del archipiélago de Banggai, en un radio de unos 5.000 kilómetros cuadrados, siendo endémico de esta zona de Indonesia, entre el mar de Molucas y el mar de Banda. Número 5. Pez cirujano. Es un pez marino tropical de cuerpo profundo de la familia Acanturidae. Son de pequeña escala, con una sola aleta dorsal y una o más espinas distintivas y afiladas que se encuentran a ambos lados de la base de la cola
y pueden producir cortes profundos. Las espinas, que se asemejan al bisturí de un cirujano, pueden ser fijadas en su lugar o avizagradas en la parte posterior para que puedan abrirse hacia afuera y dirigirse hacia adelante. Aproximadamente existen unas 80 especies de este pez que habitan en los océanos. Son típicamente pequeños y delgados, pero las especies más grandes pueden alcanzar una longitud de 1 metro. Su vida media es de 25 a 30 años. Número 6. Pez mariposa narizona. Clásico animal de superficie, tiene cuerpo alargado de hasta 11 a 12 centímetros de longitud, con la parte superior de la cabeza y el lomo aplanados, mientras el perfil inferior es suavemente convexo. La boca amplia y ancha tiene el extremo de la mandíbula superior dos canículos tubulares retráctiles a guisa de fosas nasales. Los ojos son circulares, de iris amarillo y bastante grande. Las aletas pectorales muy desarrolladas, con los primeros radios oscuros y una bella franja subdistal de color negro. Pueden efectuar movimientos de aleteo que permiten el planeo superficial de los ejemplares. Número 7. Pez payaso. Es una especie muy curiosa con una apariencia física que lo diferencia del resto y con una relación muy inusual con los anémonas. También puede cambiar su sexo según las necesidades que tenga. Estos hermosos peces pertenecen al linaje de los perciformes y pueden viajar por varios kilómetros en busca de morada. La coloración de este pez es muy llamativa y varía dependiendo de la especie. El color principal de esta grandiosa criatura es el naranja muy brillante, el amarillo, el rojizo marrón, negro o el rosa pardo. Estos llamativos colores pueden estar atravesados con franjas. Mayormente sus alimentos son plancton, algas y variedades de pequeños moluscos y crustáceos. Les gusta vivir en zonas del Pacífico, Océano Índico y en los cálidos arrecifes. Número 8. Pez loro. Se les denomina peces loro por su particular dentición. Sus números de dientes se agrupan en un paquete compacto fusionados en una estructura que se asemeja al pico de los loros, que usan para roer el coral y rocas, arrancando así las algas de las que se alimenta. No son totalmente herbívoros, pues también roen pequeños invertebrados moluscos que viven entre el coral. Tras digerir los trozos de roca y coral que comen, defecan un subproducto muy parecido a la arena, siendo una importante fuente de la arena que se acumula en las playas de islas y atolones en los arrecifes coralinos. Número 9. Pez beta. Son nativos de Asia, donde viven en aguas poco profundas de pantanos, estanques o corrientes lentas. Los machos son padres devotos que construyen con sus bocas los nidos para sus bebés y los protegen ferozmente contra los predadores. Al igual que nosotros, los peces beta son diurnos, lo que significa que están activos durante el día y duermen por la noche. O sea que necesitan de la oscuridad para tener un buen descanso por la noche. Se alimentan de mayormente de insectos y larvas. Podrían vivir por un tiempo con una dieta de solo raíces de plantas, pero dado que estas no cuentan con los nutrientes apropiados para esta especie, los peces finalmente se enferman y dejan de existir. Número 10. Pez león. Es originario de las cálidas aguas del Pacífico Sur y el Índico. Allí se alimenta de gran variedad de presas, entre las que se incluyen peces pequeños, moluscos e invertebrados, que atrapa escupiendo chorros de agua para desorientar a sus víctimas antes de comérselas. La característica más notable es la cresta de espinas que recorre su espalda y sus aletas, que se abren como un abanico. Estas espinas tienen rayas marrones y blancas, una llamativa coloración de alerta que indica que son muy venenosas, incluso para los humanos, aunque no para sus predadores naturales, como las morenas y los tiburones. Además de su voraz apetito, su estómago puede expandirse hasta 30 veces su tamaño.